Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Hoy les voy a enseñar a hacer una torta súper deliciosa y lo más importante, súper fácil de hacer. Vamos a necesitar harina, mantequilla, huevos, yogur, polvo para hornear, uvas pasas, coco rallado, chocolate. Importantísimo que el chocolate sea específicamente para postres. Lo que son las uvas pasas y el coco rallado es opcional. Si tú quieres, puedes ponerle estos ingredientes. Si no quieres, pues no. Pero pues a mí me gusta echarle porque pues me gusta que tenga rellenito por dentro. Vamos a necesitar también lo que es aceite. Importante que el aceite no sea aceite de oliva porque le va a cambiar el sabor, ¿vale? A ver, en el transcurso del video les voy a decir la cantidad de ingredientes o la medida de ingredientes que vamos a necesitar para esta tarta. Va a ser una tortica pequeña. Pero si tú quieres hacer una torta más grande, pues siempre puedes doblar lo que es la medida de los ingredientes. Voy a poner en un recipiente. Vamos a ponerle los tres huevos. No vamos a tirar la coquita del yogur, porque esta coquita la vamos a necesitar para hacer las medidas. Había olvidado decirles que también vamos a necesitar azúcar, ¿vale? Vamos a necesitar también azúcar. Entonces, lo que vamos a necesitar por una medida del yogur, vamos a utilizar lo que son tres medidas de harina. Una, dos y tres medidas de harina. Una y media de azúcar. Ya sabes que si la quieres más grande, pues siempre puedes echarle, doblarle la medida del yogur y del ingrediente. Una y media. El aceite hace que se suavice, que quede suavecita la de la torta. Entonces vamos a poner media medida de aceite, media. Polvo para hornear, una papeleta por cada yogur. Una cucharada de mantequilla derretida. Ya tenemos la mezcla, quede sin nada de grumos, quede así como una mezcla súper suavecita, mira, bueno, vale. Entonces ahora vamos a ponerle lo que es el chocolate. El chocolate, lo que vamos a hacer es cogemos el del chocolate que les enseñé la mitad, porque como vamos a hacer una torta pequeña, entonces vamos a derretir en el microondas con un poquito de mantequilla o puede ser a baño de María. Bueno, yo le echo un poquito de mantequilla, si no quieres no le eches. Entonces lo pongo a derretir en el microondas. El chocolate derretido, entonces lo vamos a poner en la mezcla. La torta lo que va a hacer va a quedar es como un efecto de degradado, ¿vale? O sea, no va a quedar el chocolate mezclado por toda la torta, sino que va a quedar como espacecitos entre blancos y color de chocolate, delicioso. Un poquito. También lo que son las uvas pasas, le puedes, o sea, le echa la cantidad de uvas pasas que tú quieras. Yo le pongo esto, un poquito solo, y luego también le ponemos lo que es coco rallado. Entonces esto lo mezclamos así poquito, suavecito. Y luego al final, cuando pones la torta en el recipiente, pues ya. Aunque lo que son las uvas y el coco hubiese sido mejor haberlo echado antes de poner el chocolate. Pero bueno, yo acá mezclé poquito porque luego al final, cuando voy a poner la mezcla en el recipiente para hacer la torta, pues se van a quedar también lo que son bien mezclados los ingredientes. Pero bueno, en este caso podemos dejarlo así como está. Para que no se nos vaya a pegar la torta, lo que tenemos que hacer es importantísimo. Ponerle un poquito de mantequilla. Entonces cogemos lo que es papel de cocina y
y esparcimos por todo la harina. Y la distribuimos por todo el recipiente. Pero simplemente golpearlo un poco para que vaya saliendo el exceso. Y luego esto lo vamos a tirar. Poner nuestra mezcla. ¿Ven que queda espacios como entre blancos y cafés? Queda delicioso, eso queda espectacular. Estamos listos para meterlo al horno, que ya tenía mi horno precalentado ya hace como 15 minutos. Entonces lo ponemos en el horno y lo dejamos. Yo lo puse a 180 por una hora aproximadamente. La mejor manera de saber si la torta ya está hecha es de meterle un cuchillo o un palillo, y si sale limpia es porque ya está, nuestra torta ya está hecha. Una recomendación: no sacarla del molde, dejarla por lo menos como mínimo una hora, pero si puedes dejarla hasta el día siguiente, muchísimo mejor, porque si no se va a echar a perder, se va a dañar la torta, se va a volver pedazos. Entonces es mejor dejarla hasta el día siguiente. Así es como nos queda la torta, deliciosa. La puedes decorar como quieras. Yo le puse chocolate por encima si es espolvoreado.